Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a confeccionar un neceser en el que vamos a combinar tela y polipiel. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Esa es la propuesta de hoy. Te voy a dejar un listado de materiales y un enlace al blog con más detalles sobre el proyecto en la casilla de información del vídeo. Está justo debajo de esta imagen. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Este es el neceser que vamos a confeccionar hoy. Como ves, es un neceser mixto en el que hemos utilizado polipiel y tela. He confeccionado dos patrones. Este es el tamaño pequeño y ahora vamos a coser el tamaño grande. En la casilla de información vas a encontrar enlaces al blog donde puedes descargar estos patrones gratuitamente. El patrón se compone de dos piezas. Si quieres hacerlo solamente de tela, utiliza solamente la pieza número 1. Si quieres hacerlo mixto, como yo, corta además la pieza número 2. De la pieza número 1 cortamos dos piezas de tela para el exterior y dos piezas de tela para el forro. De la pieza número 2 cortamos dos piezas en polipiel. Las telas que voy a utilizar en este proyecto son telas 100% de algodón de Popelín de las tiendas Julián López y también un poco de polipiel. Esta es una polipiel bastante flexible, muy fácil de trabajar. Necesitaremos una cremallera y le voy a colocar también como adorno un tirador. Las dos piezas exteriores del neceser van entreteladas. Te dejo la referencia de esta entretela junto con el resto de los materiales en la casilla de información. Vamos a coser con un hilo Gutermann 100% de poliéster. Y para hacer los pespuntes vistos sobre la polipiel utilizaremos también un hilo de poliéster de Gutermann, pero esta vez más gordito, es un hilo de torzal. Para el hilo normal vamos a usar una aguja del número 9014 y para el hilo de torzal utilizaremos una aguja del número 116. Para empezar vamos a pegar la pieza de polipiel sobre la tela. Voy a utilizar un pegamento en barra, es un pegamento temporal que nos va a servir para mantener la polipiel en su sitio mientras pasamos el pespunte. Vamos a la máquina y con el hilo de torzal, que es ese hilo gordito que te enseñaba antes, vamos a pasar un pespunte por aquí y por aquí, a unos 2 milímetros del borde de la polipiel. Para ello vamos a utilizar un paso de 3,5 milímetros y una aguja del número 116. Aquí tenemos ese pespunte. Si ves que hay algún pequeño desfase, podemos recortar un poquito. Cuanto más precisos seamos con los detalles, más bonito será el resultado final. Y ahora vamos con la cremallera. Tenemos marcado el centro de esta pieza que hemos obtenido al doblarla con un piquete y también el centro de la otra pieza. Asimismo, tenemos marcado el centro de la cremallera. Vamos a colocar derecho con derecho y hacer coincidir los piquetes de los centros. Y vamos a ir colocando alfileres por todo el recorrido. En la zona de la polipiel usamos pincitas para no dejar marcas. Podemos hacer unos piquetes en la zona curva para que la cremallera se adapte mejor a la pieza de tela. Aquí tenemos la cremallera cosida a esta primera parte y vamos a marcar sobre la cremallera varios puntos de referencia que nos van a ayudar a unirla a esta otra pieza. Por un lado, señalamos este punto de aquí, marcamos también aquí para que nos coincida justo donde empieza la polipiel y al otro lado igual. Abrimos la cremallera y tomamos una de las piezas del forro, la colocamos derecho con derecho. Hacemos que coincida el piquete central y a partir de ahí colocamos alfileres todo alrededor. En la máquina cosemos por aquí. Aquí lo tenemos y giramos del derecho.
Tomamos ahora la otra pieza y guiándonos por las marcas que hemos hecho en la cremallera, vamos colocándola derecho con derecho. Hacemos unos piquetes en la cremallera para que se adapte bien a la zona curva. A continuación, colocamos alfileres. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Colocamos ahora la pieza del forro que nos falta, derecho con derecho, centramos aquí, colocamos un primer alfiler y vamos colocando alfileres por todo el recorrido. Y en la máquina de nuevo cosemos por aquí. Ya lo hemos cosido y giramos ahora del derecho. Ahora lo que hacemos es ir a la máquina de nuevo y vamos a pasar un pespunte visto por aquí y por aquí. Ese pespunte lo haremos a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela para que esta zona de aquí no quede abultada. Esto nos queda más lisito y además nos va a hacer juego con el pespunte que tenemos aquí en la polipiel. Si la polipiel que estás usando es un poquito gruesa, te recomiendo que utilices una aguja especial para cuero. En este caso, la aguja universal del número 116 va perfecta para esta polipiel. Ya tenemos ahí ese pespunte en cada una de las piezas. Y ahora tomamos derecho con derecho de la parte exterior y cosemos por aquí. Apartamos el forro por un lado y por el otro y cosemos solamente el exterior. Para ayudar a la máquina vamos a utilizar el prensatelas de rodillo. Esto le da un poco más de tracción y facilita que podamos coser este tipo de materiales. Abrimos la costura y vamos a pasar un pespunte a cada lado de esa costura central. Lo que tenemos que hacer ahora es coser derecho con derecho del forro. Para ello giramos del revés y vamos colocando alfileres por esa zona. Cosemos por aquí y por aquí y dejamos sin coser la zona central, que serán aproximadamente unos 8 o 9 centímetros, para poder luego girarlo todo del derecho. Hemos cerrado un poquito la cremallera y ahora vamos a terminar el fondo. Empezamos por la parte en la que la cremallera está cerrada, que es un poco más fácil. Lo que tenemos que hacer es hacer coincidir la costura del fondo con el centro de la cremallera, tanto en la tela exterior como en el forro. Vamos a ir manejando la tela un poquito para hacer que coincidan esos dos puntos. Aquí tenemos ya el exterior y ahora vamos con el forro. La costura del fondo tiene que coincidir con el centro de la cremallera. La traemos hasta aquí y sujetamos con las mismas pinzas. En la máquina cosemos por aquí. Usamos ahora una puntada recta de 3 milímetros y medio. Luego cortaremos el sobrante. Vamos ahora con el otro lado. La cremallera tiene que venir justo al centro de la costura. Sujetamos primero el exterior y ahora hacemos igual con el forro. La costura del fondo del forro va justo al centro de la cremallera.
y ahora en la máquina cosemos por aquí. En este paso tienes que tener cuidado de que la cremallera esté alineada en sus dos partes, que no haya una parte más metida hacia adentro que la otra, porque si no se nos va a quedar coja. Y ahora cortamos el sobrante de cremallera por ambos lados. Metemos las manos por el forro, abrimos un poquito la cremallera si puede ser y giramos todo del derecho. Te puedes ayudar de un punzón para sacar las esquinas bien hacia afuera. Esta apertura del forro la podemos cerrar a máquina o bien haciendo una puntada invisible a mano. En este mismo canal tienes un tutorial para hacer puntada invisible a mano. Una vez hemos cosido el forro, solo nos queda colocarle el tirador. ¿Qué te ha parecido la propuesta? Es fácil y rápida de coser. Te recuerdo que puedes descargar los patrones gratuitamente en el enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te animo a que nos sigas en cualquiera de ellas. Estamos con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.